Pues muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del HOI 4. Nos hemos saltado uno la semana pasada, no por nada en concreto, sino porque son como características sueltas por ahí, que bueno, veré si lo acabo trayendo, pero bueno, no lo considero realmente importante, ¿vale? O sea, está bien, ¿vale? Pero en fin. Lo comentaremos en el futuro, en cualquier caso, pues cuando vaya a ser la expansión, pues tema vídeo resumen de todas las características, como hago siempre, etcétera. Así que estad tranquilos en ese aspecto. Vamos a ver una característica muy tocha de la expansión de este Man de Guns, que es el diseñador de barcos. Y es que al más puro estilo Stellaris vamos a poder modificar y crear a nuestro gusto nuestros barcos. Tiene algo de sentido, pues, en relación con lo que teníamos con las divisiones, ¿no? Que las podíamos crear y gestionar y modificar a nuestro gusto. Y vamos a ver qué tal, así que vamos allá. El objetivo de Man de Guns es hacer que el juego naval sea más complejo y tenga más profundidad, agregando más roles que deben cubrirse y brindando al jugador nuevas herramientas para cumplir estos roles. También queríamos asegurarnos de tener un sistema que pudiera representar una amplia variedad de tipos de barcos con un mínimo de variedad, ¿no? Finalmente queremos que los mods pues puedan entrar a saco y tal, lo de siempre. Como muchos de ustedes concluyeron en el streaming, pues básicamente se van a poder modificar los barcos. En fin, muchos números y imágenes que vemos están en proceso de creación, o sea que no son definitivos, lo de siempre también, así que cuidado con este aspecto. En fin, vamos con lo primero, que es el Cruiser Hull, que se traduce como el tamaño de casco, ¿vale? O el tipo de casco. Cada tipo de casco tiene un número limitado de ranuras en las que podemos encajar módulos. Esto restringe está restringido según el tipo de casco, ¿vale? Podemos meter más o menos módulos y también los tipos de módulos van a ir en función del casco que hayamos seleccionado. Por tanto, un destructor, ahora llamado casco ligero, no puede montar armas pesadas o lanzadores de aviones, pero puede montar cargas de profundidad. Mientras que un acorazado, ahora llamado casco pesado, puede montar lanzadores de aviones y armas de fuego pesado, pero no cargas de profundidad. Estas ranuras vienen con dos tipos de detalles distintos, que son ranuras fijas y personalizadas para añadirle más detalle a nuestros barcos, a nuestras naves. Las ranuras son obligatorias, que se llenan como con motores, por ejemplo, y no compiten con otras. Todos los barcos, excepto los submarinos, tienen una ranura AA fija, parece que es un tipo de ranura, y no tienes que llenar esta ranura si queremos que nuestra nave esté indefensa contra los ataques aéreos. Bueno, en fin, básicamente dice que perdón si me estoy liando un poco, pero que encajamos módulos dentro de cascos que varían según el casco que montemos y que vamos a dotar a nuestros barcos de un rol específico según los módulos que les pongamos, ¿vale? Vamos a cambiar la imagen, que esta es una de ejemplo, viendo los detalles. Está el puto perro gritando, Miquel. Perdón. Vale. Digamos que jugamos contra Gran Bretaña y de alguna manera hemos terminado en guerra también contra Alemania. Los submarinos están asaltando nuestros convoys y estamos desesperados por tener nuevos escoltas. En el sistema anterior tendríamos que construir los destructores a un coste fijo, tal vez perdiendo algo de experiencia naval para actualizar nuestras capacidades. Con el nuevo sistema tomaremos un casco ligero, que es el barato, por así decirlo, y le retiraríamos todos los módulos. Esto haría que se construyese más rápido, sea más barato y va a operar en medio del Atlántico, donde no hay fuego enemigo y el oponente no tendría barcos enemigos. Así que podríamos gestionar estos escoltas de una forma más barata, ¿no? O sea, podemos adaptar básicamente estos barcos a las situaciones que consideremos. Vamos con la siguiente imagen. Hay un montonaco de imágenes, cual mola.
Dice, sin embargo, por ejemplo, Japón está haciendo, bueno, se está mostrando agresivo recientemente y esperas luchar en el Pacífico contra sus portaaviones. Así que empezamos con un casco destructor más moderno y agregamos tantas casillas de... Es que no sé cómo traducirlo. Sinceramente. Vamos a llamarlo casillas de ataque. Todas las que podemos y lo mandamos a ayudar a Australia. Y continúa la historia. A ver, mola que nos lo expliquen así, ¿no? Pero es un poco incomprensible este lenguaje. Uy, vale. Ahí está. Desafortunadamente hemos calculado mal y los japoneses están utilizando un montonazo de destructores que son con torpedos y sin mucho más, que básicamente nos destrozan. Así que básicamente diseñamos un crucero ligero con un montón de armas de fuego para aniquilar a los destructores antes de que nos puedan hacer mucho daño. No va a ser barato, pero dado la ventaja que podemos obtener, podemos utilizarlos, ¿no? Así que un montón de consideraciones básicamente van en relación al coste-beneficio que podemos obtener de cada barco. Tenemos que jugar un montón con esto, ¿no? Vamos aquí, creo que son los portaaviones. Vale. El sistema te permite construir un número de barcos distintos que se han solicitado mucho, sin tener que agregar necesariamente subtipos. Un portaaviones ligero es un portaaviones, por así decirlo, con menos módulos de hangar y por tanto es considerablemente más barato. En fin, vamos viendo cómo podemos diseñar barcos para nuestras necesidades, ¿no? Es decir, si queremos un portaaviones para llevar más aviones, pues meterle más módulos. Si queremos uno más barato, que tenga menos carga, pues menos módulos. Para algunos tipos de barcos hemos creado cascos especiales que brindan capacidades especiales. Por ejemplo, el casco del Panzerschiff está disponible para Alemania y es un tipo de crucero que tiene un único módulo de batería pesada con grado de acorazado. Suecia y otros países nórdicos tienen un casco especial para la defensa de la costa, que es mucho más lento que un crucero regular, pero también nos permite montar un arma de fuego. Aquellos barcos que son anteriores a los Dreadnoughts alemanes también tienen su propio tipo de casco, y es más... Joder, es que os juro que el lenguaje naval... No sé muy bien qué narices. Bueno, pero, o sea, que tienen un tipo de casco propio, pero le faltan más capacidades. Y por supuesto hay nuevos focos relacionados con estas nuevas características. Aquí, por ejemplo, a ver si me deja aceptar. Joder. Me voy a hacerlo más grande. Por ejemplo, aquí tenemos esfuerzo de botes, ¿no? Que nos dice. Bueno, es para Alemania, claramente. Solo por el nombre ya lo tenemos que deducir. Y dice que nos da más investigación para modelos de submarino. Y también nos da, permite acceso a la tecnología casco de crucero y de crucero submarino, ¿no? Vemos que nos permite acceder a un nuevo casco. Y dice, como muchos habéis imaginado, se accede a los módulos investigando tecnologías. La mayoría de estos se encuentran en el nuevo y revisado árbol de tecnología naval, que aún no está listo para mostrarse. Pero algunos están distribuidos alrededor de otros árboles de tecnología. La investigación de radar da acceso, como es de esperar, a los módulos de radar. Y la investigación de antiaéreos en el árbol de artillería desbloquea mejoras para las armas de fuego que podemos equipar en nuestros barcos. Los computadores de control de incendios son una rama lateral de las máquinas informáticas mecánicas regulares. Y en fin, hay una lista de módulos. Vamos a echar, por ejemplo, un vistazo a los cascos ligeros que tienen, por ejemplo, batería liviana, antiaéreos, cargas de profundidad, torpedos, rieles de minas, servicio de mantenimiento de minas, radares, sonares y sistema de control de fuego. O los cascos pesados, por ejemplo. Tienen batería pesada, batería secundaria, antiaéreos, armadura, lanzador de aviones, radar y control de fuego. Todo esto es personalizable, por supuesto.
y lo montaremos a nuestro gusto. Los barcos de transporte tienen espacio de cubierta, que da más espacio para aviones. Armaduras de cubierta, que da más vida y reduce velocidad. O sea que también tenemos ese sentido de que podemos perder algunos beneficios, etcétera, ¿no? O sea que bastante, bastante interesante el sistema, ¿no? Dice, como podemos ver, los cascos ligeros tendrán mucho. Tendrán poco peso para. O bueno, necesitarán de mucho peso para tener defensa contra los submarinos. Pero se pueden convertir también en unidades con armas de fuego pesadas bastante potentes o barcos torpedos que den mucha murga al enemigo. En fin, que son muy flexibles todos los barcos a partir de ahora. Muy, muy interesante en realidad. Tengo ganas de verlo en funcionamiento porque siento que no. Lo estoy expresando muy bien, pero quiero que os quedéis sobre todo con las ideas de esto, ¿no? De que ahora básicamente lo montamos a nuestro gusto, los módulos los podemos poner los que queramos del tipo que quieran, hay algunos específicos, hay otros específicos según el país y el tipo de barco, y básicamente los podemos adaptar a las situaciones que creamos convenientes. Dice, los transportes son ahora más flexibles en términos de tamaño, van desde portadores diminutos para un puñado de aviones, hasta tener una capacidad de 100 aviones pesados, ¿no? La ventana de diseño de embarcaciones es parte del DLC. El antiguo árbol naval. Tío, os juro que me va a pegar un tiro para traducir cosas de este DLC, ¿eh? Vale, básicamente que si no hay acceso al DLC, lo que veremos será el antiguo árbol y funcionará de forma de actualizaciones normales con las que ya somos familiares, ¿no? O sea que si no tenemos el DLC, no tenemos acceso a este diseñador de barcos y tendremos menos posibilidades de modificar, etcétera, ¿no? Tendremos algo más clásico. En fin, terminando. Voy a cambiar a la última imagen. Ahí está. Dice, suponiendo que el diseñador de barcos funcione como esperamos, podríamos ampliar el sistema para cubrir tanques y aviones también. Parte del sistema se ha hecho con aviones y tanques en mente, pero estamos preocupados por no sobrecargar al jugador con opciones de diseño en momentos potencialmente agitados de la guerra. ¿Vale? Los barcos tienen un largo tiempo de entrega, por lo que esperamos que se diseñen con menos frecuencia. O sea, es algo que se va a hacer en momentos concretos si no se espera que estemos todo el rato toqueteando el diseñador. En todo caso, la próxima semana hablaremos de ver qué hacer con los barcos viejos, es decir, supongo que de actualización o de renovación de barcos, o si se convierte en chatarra, algún tipo de material, no lo sé. En fin, muchas gracias por llegar aquí. Sé que no he sido mi diario de desarrollo más lúcido, pido disculpas por ello, pero espero que se comprenda por otro lado un poco la complejidad de traducir todo esto. De todos modos, os voy a dejar, como siempre, el diario de desarrollo en la descripción y os animo a echarle un vistazo porque probablemente se os aclaren más las cosas. De cualquier modo, en el momento en el que salga la expansión, vamos a meterle mucha caña, a ver el sistema con detalle y sobre todo que los que habéis jugado Stellaris creo que os haréis ya un poco una idea. Con ciertas diferencias, creo que está, como el hecho de que algunos módulos varían según el país y tal. Pero bueno, yo creo que el sistema pinta bastante interesante y mola la idea de que se pueda aplicar en el futuro a otros sistemas. Pero eso, con la salvedad de que puede agobiar al jugador o de que quizá puede sobrecargar de información en un momento concreto, ¿no? De lanzarse todo a la vez. Así que bueno. Interesante, como digo, en cualquier caso, complejo también, habrá que mirarlo todo con detalle y sobre todo muy flexible, muy adaptable a nuestras situaciones. Yo creo que es una buena noticia para los jugadores de Hearts of Iron y veremos qué tal acaba llegando esto al juego final. Nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí, sois unos grandes y nos vemos en el próximo. Chao, chao.